Participo esta mañana en el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Es la tercera reunión que celebramos en todo este periodo terrible de la pandemia y estamos ya empezando a preparar, lógicamente, lo que va a seguir, es decir, la nueva política agrícola común y los nuevos elementos que van a guiar la agricultura y la ganadería de los próximos años en el conjunto de la Unión Europea. Hace dos semanas, la Comisión Europea presentó dos documentos, la Estrategia de la Granja a la Mesa y la Estrategia sobre Biodiversidad, que son dos documentos muy importantes que hoy vamos a discutir. Se sitúan en la línea de pensamiento y de acción de la Unión Europea y del Gobierno de España, conseguir cumplir los acuerdos de París sobre el cambio climático y también, lógicamente, pues lo que supone para 2030 y para 2050 los objetivos en materia de descarbonización. Por tanto, entendemos globalmente y estratégicamente que van en buen sentido. Sin embargo, hay algunos aspectos sobre los cuales España va a intervenir y fijando una posición muy concreta en relación con los elementos siguientes. En primer lugar, sobre la cuantificación de los objetivos. Estamos trabajando en los planes estratégicos nacionales y llevando a cabo una labor de análisis y de respuesta de acciones muy concreta. ¿Cómo la Comisión Europea ha calculado estos objetivos cuantitativamente? Va a ser mi primera pregunta, porque evidentemente esto es muy importante. La segunda, para cumplir los objetivos hace falta presupuesto, hace falta tiempo y hace falta flexibilidad, teniendo en cuenta que nos encontramos en situaciones productivas agronómicas muy distintas en función de las partes de los Estados miembros, de España mismo, o del conjunto de la Unión Europea. Por tanto, es fundamental el que tengamos en cuenta estos elementos de cara al futuro. Y también el principio de reciprocidad. Vamos a darnos unas normas muy estrictas, más estrictas si cabe, en el seno de la Unión Europea. ¿Cómo juega el principio de reciprocidad y la homogeneidad de condiciones respecto de las producciones hechas en países terceros y que son importadas en la Unión Europea? Esto es un elemento que debemos discutir y sacar consecuencias públicamente. Y un cuarto aspecto en el cual no estamos de acuerdo en la aproximación es en relación con el tratamiento del sector ganadero, del sector cárnico. Creemos que hace falta realmente un análisis de fondo si se quiere discutir el tema y no una breve referencia de pasada, que es lo que hace el documento, que parece querer poner en tela de juicio en la producción de ese sector tan importante a través de nuestra ganadería extensiva para la realidad económica y social de España como de muchos otros países de la Unión Europea. Un segundo aspecto fundamental es el presupuesto. Hace unos días la Comisión Europea presentó unas cifras revisadas de las propuestas sobre las perspectivas financieras 21-27 y el nuevo fondo de recuperación. Hay 26.434 millones de euros más que con anterioridad. Por tanto, es un paso en la buena dirección y una buena base para negociar. ¿La negociación se ha acabado aquí? No, ni mucho menos. Ahora entra lo difícil. Ahora veremos cómo es complicado, como lo fue en el mes de febrero, que no se pudo llegar a un acuerdo, llegar en las próximas semanas, en los próximos meses, a un acuerdo que es deseable, que se produzca pronto, pero un acuerdo que sea bueno. ¿Cuál es nuestro listón? Bien claro. España ya lo ha señalado. Nuestro objetivo es lograr al menos los mismos fondos que en el marco financiero 2014-2020. Este es el objetivo del Gobierno que ha anunciado el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados, que yo mismo he repetido muchas veces y que hemos alcanzado tanto con las comunidades autónomas como con las organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas. Por tanto, un consejo lleno de contenido, de buena discusión y que nos permitirá continuar el camino para lograr concluir finalmente el diseño de esa PAC a nivel europeo, discutirla a nivel nacional y aplicarla a partir del 2021-2023 en España.